Bueno, egunon guztioi, eta barkatu, lehenon konfundik naiztaz nekin bideoa bota behar genuenik, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta dakizuen bezala, gaur gutun zuria, Bilboko Letren Nazioarteko jaialdiaren 9. edizioa aurkeztuko dugu. Quiero agradeceros a todos esta respuesta multitudinaria a la convocatoria para presentar la 9ª edición del Festival de Literatura, de las Letras y de la Literatura Gutun Zuria. No me voy a alargar mucho porque somos demasiados en la mesa eta bakoitzak aurkeztuko du berarena. Baina aurkeztuko den gurekin daudena gaur. Jon Cortazar, euskerazko idazleak eta bueno, euskarazko arlo guztia aholkulari bezala lan egin du gurekin. Alasne Martín, responsable de la Mediateca BBK de Azkuna Centroa, que es la persona realmente responsable en este centro del Festival Gutun Zuria, con todo el equipo de Mediateca. Marisa Blanco, María Luisa Blanco, que creo que la conocéis todos porque lleva varias ediciones no solo colaborando con nosotros, sino eligiendo con nosotros los temas y los escritores del festival. Y, por supuesto, Iñaki Esteban, que es el, no sé cómo decirlo, no voy a decir el mayor de todos, pero el que está en Gutun Zuria desde la primera edición. Y ya, ikusten dezutenez, 9. edizioan gaudela, 10. edizioa ya datorren urtea izango da. Eta orduan, bueno, Iñaki ya va a hacer 10 años llevando y promoviendo este festival. Yo solamente voy a decir dos cosas rápidas. La primera es que este año vamos a hablar del crimen y el delito en la literatura. Creo que Marisa os explicará específicamente de qué se trata, pero quiero también agradecer a todo el equipo de Gutun Zuria la elección. La elección porque no vamos a hablar de la novela policíaca, ni vamos a hablar del crimen, ni únicamente del periodismo desde ese punto de vista, sino que es cómo el delito y cómo el crimen se narra, a veces en forma de ficción, con autores de primerísimo orden. Eso por un lado. Por otro, como luego no voy a hablar más porque va a ser siendo muy largo, eskerrak emaien aidet loraldia, gurekin harremanetan hasi garelako aurten, eta espero dut datorren Gutun Zuriarako egingo duguna ere bai, euskerazko munduko pixka bat sakondu eta zabaldu. Hemos hecho un acuerdo con Loraldia, que sabéis que es el festival de primavera, en el que nos han ayudado, junto con Jon Cortazar obviamente, pero hemos incluido una parte del programa también en Gutun Zuria y creo que es importante. Y por último, seguro que me dejo alguno, pero quiero agradecer a todos los que hacen posibles Gutun Zuria, que obviamente son nuestros medios de comunicación adscritos siempre a nosotros, pero también BBK, que es uno de nuestros mayores sponsors. Y no tengo que decir nada más. Le miro a la persona que me tiene que chivar. Baina, bueno, nik uste dut, gainera, prentzaurreko edo notak daukazute detaia guztiak. Bueno, pues os dejo con Marisa, que os va a contar un detalle. Bueno, pues, buenos días, gracias a todos por vuestro interés. La verdad es que un aforo de tantos periodistas demuestra que esto es una auténtica fiesta de la literatura, porque son ellos los que tienen que hacer partícipe a la sociedad. Este año, como ya ha adelantado Lourdes, lo hemos dedicado al delito y el crimen en la literatura. Es decir, la literatura como vehículo para contar el crimen y contar el delito. Tradicionalmente, como todos sabéis, esto está del lado del género negro, del género policiaco, pero son dos conceptos que abarcan muchísimo más. Es cierto que el género negro o la novela policiaca
son los que mejor traducen en sus páginas la violencia, los que mejor se han adentrado en los bajos fondos de las ciudades y los que mejor han contado los desmanes, por decirlo de alguna forma, del poder. Pero son dos conceptos que, en la medida en que la violencia cada vez se va adueñando más de nuestras sociedades, ya salpican todos los géneros. Y un poco este año es lo que hemos pretendido. A veces hay que disfrazar de ficción hechos que no se pueden contar y que han sucedido en la realidad. Otras veces es la denuncia pura y directa. Pero lo que los autores aquí invitados este año tienen muy claro todos, que la literatura es un medio de denuncia y que no se agota en un ejercicio estético, que también es legítimo, por cierto, pero ellos quieren utilizar ese vehículo para decir algo más, para contar aquello que es lo que está envenenando, por decirlo de forma rápida, a nuestras sociedades. Entonces, vamos a hablar de, o ellos van a hablar de impunidad, van a hablar de corrupción, van a hablar de todo tipo de delitos que se perpetran en las sociedades, de agresiones a la mujer, de agresiones a los más débiles, y al final yo creo que va a ser un encuentro en el que se va a convertir en una, digamos, una denuncia colectiva por parte de todos los escritores. A ver, no sé qué más quería yo decir sobre el tema. Bueno, vamos a pasar a los escritores que son, que vienen a hablarnos de esto que decíamos, una literatura conectada con el mundo. En primer lugar, el día 19, la apertura correrá a cargo de Sergio González Rodríguez. Sergio es un escritor mexicano cuya honradez intelectual le ha convertido en el referente en su país. Sergio abrirá el encuentro, como os he dicho. Nosotros le conocimos por la denuncia que hizo de los crímenes de Ciudad Juárez. De hecho, ya estuvo en el Butrón Zuría y ese mismo año que vino al Butrón Zuría ganó el premio Anagrama y ahora acaba de publicar un libro que se llama Los 43 de Iguala, porque se ha dedicado a investigar ese crimen. En este relato que acaba de escribir, se acaba de publicar hace unos días, no hay ni una coma de ficción. Es una denuncia pura y descarnada de uno de los crímenes más estremecedores, en mi opinión, que hemos vivido como memoria colectiva. Sergio González, cuando comenzó su investigación sobre Ciudad Juárez, en el año 95, abandonó su carrera de novelista, que era un novelista de referencia en su país, abandonó su carrera como ensayista y se dedicó a investigar unos crímenes horribles que gracias a él se montaron comisiones, gracias a su denuncia cayeron alcaldes, cayeron gobiernos no de la nación pero de las ciudades y fue bastante eficaz. Entonces, él, todo lo que escribe en su obra es esencial, es de referencia y yo creo que ya no puede parar. Yo creo que para él la escritura se ha convertido en un instrumento de denuncia que no está decidido a abandonar y me parece que su carrera como novelista o como ensayista, pues bueno, ensayo es lo que hace en estos libros, pero creo que es que queda un poco al margen. Sus libros son novelas de espionaje, de la mejor factura de espionaje, si no fuera porque pertenecen al género del peor terror. Y es que todo lo que en sus libros cuenta es verdad. Después va a venir Dacia Maraini. Yo creo que ella está en la misma línea, la de poner la literatura al servicio de la denuncia. Y esta escritora está considerada como la gran dama de la literatura italiana. Es casi una leyenda y se prodiga muy poco, con lo que me parece que podemos celebrar que la vamos a tener entre nosotros. Es un auténtico acontecimiento, como digo, contar con su presencia. Su excelente obra abarca todos los géneros, el ensayo, la poesía, la novela, el teatro, el cine, todos abordados con un éxito refrendado por los premios más importantes. Amiga personal de Pasolini,
juntos, se estaban construyendo una casa cuando asesinaron a Pasolini, escribieron juntos el guión de Las mil y una noche, fue compañera durante más de 20 años del gran escritor Alberto Moravia, y su propia vida es una auténtica novela. Ella es hija de una princesa siciliana y el padre, un antropólogo orientalista, para librarla a su familia y a él mismo de la guerra europea, emigró a Japón y en Japón los metieron en un campo de concentración. Ella pasó toda su infancia en ese campo y me imagino que ahí se gestó su conciencia, bueno, contra la injusticia por lo menos. Su regreso a Sicilia inmediatamente después de que el campo fuera liberado lo cuenta en un libro que os recomiendo a todos, que se llama Vaguería, que es regresa en un barco que tiene que ir esquivando, era un mar minado. Y ella misma ha declarado que su escritura nace de la indignación contra las injusticias y en su denuncia no ha dejado títere con cabeza. La verdad es que Dacia es ejemplar, ha denunciado desde hace muchos años todas las injusticias perpetradas contra las mujeres, tiene libros verdaderamente conmovedores al respecto, pero no solo eso, también la situación de las cárceles, los manicomios, los sin techo, contra la corrupción urbanística, y ha sido muy valiente denunciando a la mafia, a la que ha denunciado con nombres, apellidos y citando circunstancias, cosa que como sabéis es bastante peligroso. Ella ha declarado, y cito textualmente, un escritor debe escribir sobre el mal, no es necesario hacer una exaltación del bien, el bien está ahí. En este encuentro tendremos la ocasión, bueno, no voy a extenderme con Dacia porque me gusta mucho, pero bueno, tendremos la ocasión, por lo menos esto que sirva de resumen, de conocer a una auténtica luchadora, que lo ha sido y lo sigue siendo, ya tiene una edad. Después vendrá Ernesto Mayo. Ernesto Mayo es un escritor argentino de prosa muy elegante, muy eficaz en su literatura, y él está refugiado, y ya veréis por qué digo lo de refugiado, en la novela policíaca. Él ha practicado todo, ha hecho cine, ha hecho teatro, pero sobre todo es el creador de un comisario, del comisario Lascano, que es un detective creado en la ficción con el que protagoniza toda una serie policíaca. La peculiaridad de esta serie es que bajo la apariencia de que un entretenimiento venial, lo que se está contando en realidad es lo que no se puede contar, que fue el terrorismo de Estado que hubo durante los años de la dictadura argentina. Ernesto ideó esto, Ernesto Mayo, para contar aquella terrible realidad en que los muertos flotaban en los ríos, en fin, un poco en la memoria de todos está aquella etapa. Este perspicaz comisario, que es una especie de antihéroe, como lo suelen ser los comisarios de las novelas policíacas, no está tan obsesionado por el esclarecimiento del crimen, sino por encontrar la verdad de lo que ocurrió. Bueno, desde ese punto de vista hay una doble tensión en estas novelas, que es seguir la trama, porque es muy entretenido y es muy divertido escribiendo, pero de descubrir lo que hay debajo de esa trama, ¿no? Es el escribir entre líneas. Así que no solamente es una literatura de entretenimiento, sino que hay algo más detrás. Viene también un español que se llama Ricardo Menéndez Salmón, que espero conozcáis, es el que ha ganado el Biblioteca Breve de este año. Es un escritor de largo aliento, tiene más de 20 libros publicados. Y es, como suele pasar a veces, tiene más reconocimiento europeo que reconocimiento español. Reúne casi todos los premios de prestigio europeos y algunos de los de prestigio españoles. Tiene una prosa poética, es muy expresivo, utiliza palabras muchas veces en desuso, por lo que a veces su prosa se ralentiza un poco, pero yo creo que es muy interesante y muy recomendable. Le hemos convocado en este encuentro porque su obsesión es la reflexión sobre el mal. Los libros están un poco a caballo entre lo que es ficción, lo que es literatura y lo que es ensayo. Y su reflexión tiene de hecho una trilogía en la que una de ellas
es una novela experimental en la que hay una parte policíaca, una parte de novela negra, para luego desembocar en otra cosa, en la que la reflexión sobre el mal es la reflexión central. Yo creo que en un encuentro en el que además, como os contará ahora Iñaki, va a haber una mesa redonda con corresponsales de guerra que contarán cómo se enfrentan a contar esos crímenes, una reflexión sobre el mal, que es del que parte todo lo que es el delito y la literatura, me parece, la verdad, muy pertinente. Y luego, por último, voy a hablar de Rodrigo Rey Rosa. Con Rey Rosa yo creo que hay que celebrar enormemente que venga, también es un escritor que se prodiga muy poco y modestamente pienso que es una de las mejores prosas de la literatura latinoamericana. Él escribe corto, es conciso, es muy descarnado en la exposición de sus temas, pero es enormemente poético a la vez. No, su literatura es una literatura sin grasa, que va al núcleo. Y Rey Rosa no se puede apartar de la ficción, porque la ficción, como pasa con muchos autores latinoamericanos, es algo inherente al contar. Sobre todo en Latinoamérica la gente cuenta mucho, todavía tiene esa disposición de utilizar oralmente lo que quieren decir, ¿no? Pero Rey Rosa, dentro de que él no renuncia a la ficción, está contando todo lo que le ha violentado en su país, la enorme violencia de Guatemala, y cuenta también, disfrazado de ficción, ha publicado nombres y documentos reales, sobre todo de los crímenes que cometió el ejército contra las etnias mayas, que hubo un genocidio sistemático, ¿no? De hecho, ya no quedan. Él mismo sufrió la violencia en su familia. Es de una familia acomodada, estudió en Guatemala y en Nueva York, en Estados Unidos, y tuvo que volver de Nueva York para pagar el rescate de su madre, a la que habían secuestrado, y los secuestradores exigían que fuera Rey Rosa el que lo pagara. Por otra parte, empezó a viajar muy joven, con 18 años, conoció a Paul Bowles en Tánger, y a Paul Bowles, todos recordáis a Paul Bowles, que es uno de los grandes escritores norteamericanos, le gustó tanto su prosa que él mismo se dedicó a traducirle. De hecho, fue conocido en el mundo anglosajón gracias a las traducciones de Paul Bowles. Bueno, y yo creo que nada más. Lo demás lo iréis averiguando por vosotros, no quiero ocupar más tiempo, pero creo que este año, solo terminar así, tenemos un programa bastante extraordinario y además, es una contribución no solo a la literatura, sino también a la denuncia de lo que no nos gusta. Bueno, ahora Bueno, eskerrik asko danoi etortzearen, lehenengo euskeraz arituko naz. Nire lana hemen izan da, gauzatxo bi montatzea, bat amai inguru bat, eta bestalde batetik, Ruper Ordorika konbentzitzea, kontzertu berezi bat egiteko guretzako, propio. Kontzertu hori deitzen da, iskiriaturik aurkitu ditu danak, kini bat badago, hor, garbi adenez, eta ez ditu bere abestiak kantatuko, baizik eta beste poeta batzuen da, oinarritutako testu bat. Garbi dago, gure-gureak lehenengo, Atxaga, Zerrarindia, Aresti, baina kanpokoak ere bai, Dionisio Kainaz bezalakoa edo Javier Rodríguez Marcos bezalakoa. Gero, maien guru bat eratu izan dugu, beti ere kontuan hartuz novela poliziakoa, baina novela poliziakoa eta arago. Eta kasu honetan, zeiatu naz puzle bat osatzen, Katixa Agirre novelagileak eta Universitateko irakasleak aurkeztuko du, Katixa Agirre oso esaguna da, aurton argitaratu du novela bat eta hilabete askotan egon da novela hori salduenen artean. Gaurko egunerako oso titulu berezia duena, Atertu arte itxaron. Eta gero, hiru perspektiba desberdin egon nahi nagozan, ez? Alde batetik, Jon Arretxe bada euskal literaturan asko sartzen duen egile bat. Novela poliziako klasikoa edo bintzat
divertigarria egin du, baina ondoren asmatu zuen detektibe afrikar bat, eta San Francisco bizin dena, eta detektibe beltzorrek, marginatu horrek, agerian uste du gaurko Bilbo. Behar bada hori da punturik originalena, bere literaturan, ez hain baztertua edo hain mugan dagoen pertsona bat aukeratzea bere protagonista moduan. Jon Alonsok egiten duen novela poliziako behar bada klasikoago bat, antiheroia batetan oinarritutakoa, baina idatzi da baita ere ensaio bat autoan argitaratutakoa, Beltzaren koloreak novela poliziakoa munduan zehar. Eta Garbine Ube da ekarri nahi nuen, ez irutzen jata oraindik, badagoela zer astertu gerra zibilari buruz. 1976ko gerrari buruz. Argia astekariko kasetaria da Garbine Ube da, eta hobe isilik novela argitaratu zuen, pixka bat indagazio novela ere badena. Hora, queria presentar la parte que se va a hacer en euskera en este festival, y que tiene dos vertientes. La primera es un concierto de Ruper Ordorica preparado exclusivamente para el festival, con el título de Izkiria Teórica Aukitititudanak, aquellas obras que encontré ya escritas. Es un pequeño guiño a una obra de traducción de Joseba Sarrionaindia. No va a cantar canciones propias, sino que las va a musicar letras de tanto escritores vascos como Atxaga, Sarrionaindia, Aresti, por supuesto Arce, y también a escritores que en principio escriben en español como Dionisio Cañas o Javier Rodríguez Marcos. Es una cosa especial, preparada para este momento y no sé si se volverá a repetir. Y con respecto a la mesa redonda de los escritores y novelistas vascos, intenté hacer una especie de caleidoscopio de vertientes distintas sobre la posibilidad de trabajar desde el campo de la literatura negra sobre aspectos diferentes. La va a presentar Katixa Aguirre, que es una de las escritoras quizás con una gran proyección dentro de la literatura vasca. Ha escrito una novela que ha estado entre la lista de las más vendidas durante todo el año 2015, y ella es profesora en la Facultad de Comunicación de la UPV, y por tanto me parecía que era una persona adecuada para dirigir una mesa. Los tres escritores son Jon Arretxe, cuya figura detectivesca es un inmigrante del África subsahariana que vive en San Francisco, una persona muy marginal y que pone en cuestión la vida del Bilbao oficial. Sé que en estos momentos Jon Arretxe está viajando por muchos festivales de España, y realmente su detective Touré es un detective que se ha calificado como uno de los más, estas son palabras que no son mías, son los más interesantes, originales, creo que son de Radio 3, interesantes y originales en estos momentos de la novela europea. Jon Alonso es un escritor, quizás es el escritor que sigue más al pie de la letra el esquema clásico de la novela policíaca, pero es autor también de un ensayo que se llama Los colores del negro sobre la novela policíaca europea, que se acaba de publicar este mismo año 2016. Y por último, quería también no olvidarme de la indagación sobre la guerra civil en la novela de Garbine Úbeda, que también es periodista del semanario Arequía, que en 2013 publicó una novela, Ben Shilik, que rompe con el famoso silencio sobre lo sucedido en este país entre 1936 y 1939. Pues muchísimas gracias. Es que me casco Suri, John. Ahora, Iñaki, ¿está bien? Sí, hola. Buenos días. No sé si se me oye, ¿verdad? Sí, vale. Gracias por haber venido, por supuesto. Os quería proponer una especie de lectura de lo que es una parte del programa de Kultur Zuria a través de la relación entre el testimonio convertido en literatura o transformado en literatura, ¿no? Ejemplos históricos de esto hay muchísimos. Por supuesto, en el siglo XX tenemos la experiencia de los campos de concentración, también relatada por Primo Levi o por Jorge Semprún, al que tuvimos aquí en la segunda edición de Kultur Zuria.
por el lado del delito, digamos, la conexión entre testimonio, literatura y delito, no solo los crímenes de guerra o de la posguerra, sino también del lado más canalla tendríamos a Jean Genet, del que hablamos aquí cuando tuvimos a Juan Goytisolo, que es un gran amigo suyo, y por último también, bueno, habría que citar ese acontecimiento que fue en la concesión del premio Nobel de Literatura a una periodista. El último premio de Nobel es Svetlana Alexievich, que no es una exactamente una periodista de guerra, sino es una periodista de posguerra, es decir, es una periodista que utiliza las técnicas de reportaje normales, digamos, habituales, para transformarlo todo, para ir después de que hayan sucedido los hechos, para ver cuáles han sido las consecuencias en las víctimas, ¿no? Si vamos ahora al programa que tenemos este año en Gutun Suria, pues obviamente, como ha hablado, digamos, retomando un poco lo que ha dicho Marisa, ¿no? Tenemos la apertura de Sergio González, que es el caso más palmario, quizá, entre los escritores en lengua española, que utiliza precisamente el reportaje para elevarlo a la categoría de literatura. Hay que recordar ese pasado como novelista que se transmite o que se traslada también a sus reportajes. Ha citado Los 43 de Iguala, que es el último libro, pero Huesos del desierto, quien también es un libro sobre los que también ha citado Marisa, sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que por cierto, en los que se basó, por lo menos en parte, Roberto Bolaño, ¿no? para su última novela, la de 2666. Continuando un poco con este recorrido, podríamos citar también a Tatia Maraini, aunque obviamente ella es novelista, pero por lo menos la última novela que tiene aquí publicada en castellano, que es El tren de la última noche, la protagonista precisamente es una periodista que atraviesa, que va a la otra, en el año 56, si no me equivoco, se traslada a la otra parte del telón de acero y va haciendo un recorrido en tren y viendo un poco cuál es la división de Europa a través de lo que sucede con los regímenes totalitarios de la otra parte del telón de acero. Así llegaríamos a la sesión de las 6 de la tarde del sábado 23, que tenemos a tres reporteros en zonas de conflicto o que también han estado directamente en guerras: Ángela Rodicio, Enrique González, Ramón Lobo, los conocéis a todos de sobra, pero que no solo se han limitado a matar la crónica horas después de que hayan estado hablando con uno con otro o viendo lo que pasaba por precisamente ahí en la primera línea de batalla, sino que luego, posteriormente, han reflexionado y lo han contado a través de libros. Los tres tienen libros sobre guerras, sobre todo sobre la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Con ellos estará Masud Khalili, que de verdad es más que un testigo de la historia, más que un testimonio, es un personaje histórico. Si tecleáis un poco en Google y veréis fotos que seguramente recordaréis y que no sabéis que era Masud Khalili, porque es difícil acordarse, pero en fin, estuvo en la guerrilla afgana con la invasión de la Unión Soviética. Era el acompañante y el asesor de un famosísimo comandante, que si tecleáis en Google veréis ahí la estampa de los dos, ¿no? Y que sufrieron un atentado en 2001, cuando teóricamente estaban siendo entrevistados por un periodista de tunecino o turco, no me acuerdo, creo que turco. Y que tenía una cámara de vídeo y la cámara de vídeo explotó, mató a su compañero, él se quedó herido, con pérdida de una visión de un ojo y tal, pero bueno. Bueno, lo tenemos aquí, en principio, porque no solo porque es un testigo de la historia, sino porque hijo de uno de los grandes poetas afganos, él mismo poeta, lingüista y tal, acaba de publicar un libro que se llama Susurros de la Guerra, y que es precisamente esa transformación de lo que él ha visto de la primera persona, ¿no? Como testimonio, en un diario que combina partes un poco más ficticias con partes absolutamente reales, un diario dirigido a su mujer, ¿no? Además de esto, pues es creo que el dato también es importante, ¿no? Que es el embajador
de Afganistán en España ahora mismo, ¿no? O sea que yo creo que es un personaje histórico y bueno, simplemente esto, es, simplemente hay un recorrido, yo creo, en casi en la mayor parte del programa que relaciona un tema que es desde luego muy actual, que es la conversión del testimonio en literatura a través de testimonios en zonas de conflicto o directamente en la del delito, de los crímenes y en fin, de todo esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Iñaki. Arasne, solo un momento. Bueno, eskerrik asko etortzagatik. Eta, bueno, amaitzeko eta programa guztia behinbegiratzeko, esan behar dizuet aurten ere izango dugula el síndrome de Estocolmo, izango da larun batean, Gabaz, eta beste programa berezi bat sartu dugu bai, bueno, berezi, Zinemateka dago ja gure programazioan sartuta, baina aurten egingo dugu kinu bat, eta izango ditugu Misin, Siriana, Komorra eta Pulet Obinagre pelikulak. Bueno, decía que para terminar el programa y para completar lo que va a ser la programación de Gutun Zuri este año, tengo que citar que el sábado 23 tendremos de nuevo al Síndrome de Estocolmo. El año pasado fue su presentación en este festival y creo que, bueno, que tuvo un gran éxito y repetiremos y nos darán otro punto de vista sobre este tema. Además, la Cinemateca, que es un programa consolidado dentro de Azkuna Centroa, hará un guiño también al festival y podremos ver las películas de Missing, Siriana, Omorra y Pulet o Vinagre. Asimismo, quiero deciros que el festival va a estar en todo el edificio porque vamos a tener en el atrio una arquitectura efímera que se llama Mil Hojas, que espero que nos ayude a todos a descubrir el recorrido que hacemos cuando entramos a leer una historia, las imágenes, los colores que nos llegan a nuestros ojos y que espero que sirva para que el propio centro viva cada vez más el Festival Gutun Zuria. Hacer mención, aunque ya lo ha citado Lourdes al principio, que el día 22 contaremos con una parte del programa de Lora al Día, que será Poeta Gorrillo Horiek, a las 6:30 de la tarde, e invitaros a todos a que a partir de este momento las entradas están a la venta, con lo cual invitaros a todos a que acudáis una vez más al festival, que creemos que es un referente en la ciudad y bueno, y esperamos que sea un éxito como todas las ediciones anteriores. Eskerrik asko eta nahi baduzu ezeo zer galdetu, presnago. Bueno, ni galderak baino lehen gauza pare bat astu dugu. Son tantas cosas que realmente nos hemos dividido qué contar, pero seguro que nos dejamos algo. De todas formas, nuestro gabinete de prensa ha preparado una nota de prensa escueta, pero no quiero dejar de nombrar tres temas. Uno, la apertura. El día 19 va a ser a cargo de Kukai Dantza, que han hecho una obra específica para Gutun Zuria y a los que estamos muy agradecidos. En segundo lugar, en el espectáculo de Síndrome de Estocolmo y para presentar su nueva novela viene otra una vez más Wendy Guerra, que la recordaréis porque el año pasado estuvo con nosotros en una de las conversaciones, es esta escritora cubana. En tercer lugar, la instalación maravillosa de Mil Hojas es de la Casa del Vacío, que están aquí con nosotros y que los periodistas que queráis las podéis entrevistar. Colaboran con nosotros también en Gabona Carte y en otros proyectos y creo que hay que nombrarlas. Y después no os olvidéis, y creo que no lo haréis porque sois dos caras conocidas y os sabéis muy bien el programa, que además de los escritores vienen los que entrevistan y los que conversan con los escritores. Creo que este año es un elenco de personas de muchísimo nivel y quiero hacer una corrección al programa. El último día de Rey Rosa aparece en el programa como entrevistado por María Luisa Blanco. Ricardo Menéndez Salmón. Rey Rosa es Juan Cruz, ¿no? Perdón, Ricardo Menéndez Salmón aparece porque estaba sin confirmar la persona. Y finalmente vendrá Ramón Reboiras, que es un gran periodista que conoce muy bien la obra de Menéndez Salmón
y que va a ser él el que le entreviste. Y bueno, los demás los tenéis ahí, es que esto se va a alargar sino muchísimo. Viene Lourdes Iglesias, que es escritora de novela policíaca también, viene Juan Cruz, bueno, en fin, sería muy largo. Y luego, por último, como siempre los agradecimientos, ya me ha dicho la responsable de mi equipo que me he olvidado de la mitad. Obviamente he agradecido a BBK, pero también la Asociación de Libreros de Vizcaya, que colabora con nosotros desde el principio en Gutun Zuria, el Instituto Italiano, que ha colaborado con nosotros para poder traer... Adachia Marín, Bodega Urbana, que nos da el vino que ofrecemos siempre con la hora del lector, Metro Bilbao, Alsa, que también colabora, creo que los tenéis ahí todos, y también en la nuestra de prensa. Eta orain bai, nahi badezu esaten dut hau euskeraz, baina nik uste dut luxatuko dala pilo bat, eta pentsatzen dut, igual galderak ukiko dezutela, eta hobe da irekitzea ba, zuen txanda. Si tenéis alguna pregunta, porque si no esto se va a alargar mucho, de todas formas, también si queréis, están aquí las personas responsables del proyecto, está la persona de la Casa del Vacío, estamos a vuestra disposición. Bueno, horrek esan nahi du oso ondo kontatu dugula dana, zatikan ez daude galderari, tamien está los del síndrome de Estocolmo, eta, bueno, besterik ez badago nik uste dut altxatzen garela, eta eskerrik asko denoi etortzeagatik. Muchas gracias, y si no hay preguntas, eso es que lo hemos contado bastante bien y completo. De todas formas, os recuerdo que como está aquí la Casa del Vacío, el síndrome de Estocolmo, Iñaki Esteban, yo, Cortázar, María Luisa, podéis hablar ya a un nivel más personal con ellos.